Tuvimos la oportunidad de recorrer la ciudad y cada rincón urbano importante. Pudimos conocer su historia, atrás de la arquitectura, cómo se localiza y cómo ubicarnos dentro de ella. Además de conocer uno de los lugares más importantes, llamado La Candelaria. También pudimos aprender su historia detrás de ella. Comenzamos nuestro recorrido notando mediante diferentes plazas en diferentes áreas de la ciudad, que Bogotá es un núcleo urbano hecho para las personas y por las personas. La economía es lo que mueve a un país, su historia es lo que lo representa y hace al mismo. El amor de familia puede inspirarnos a crear cosas inimaginables. Cada vez que se unen todas las cosas que nos hacen ser quienes somos, las comodidades dentro de nuestra vida profesional se vuelven mucho más placenteras. Las calles de una metrópolis pueden contar tantas historias como un museo lo hace dentro de él. Entre sus calles podemos entender los cambios que han vivido y pasado nuestra sociedad. Los museos han servido como una manera entretenida de contar lo que fue de esa ciudad y en otros casos como libre expresión de aquello que no funciona o en lo que ha fallado la sociedad. Cada hotel brinda una experiencia diferente y están hechos para diversas personas. En Bogotá podemos conseguir lugares de todos los gustos, desde un hotel que nos cuenta la historia del Dorado, otro que nos relata la importancia de lo artesanal en el país, una ciudad financiera para los huéspedes más influyentes en la industria mundial y uno que nos muestra un poco de la historia del interiorismo en épocas coloniales. Iniciamos el recorrido de arquitectura e industrial en el Cerro Monserrate. Al llegar, nos montamos en un teleférico que nos llevó directo a la cima, en donde pudimos apreciar por primera vez la ciudad de Bogotá. También pudimos observar cómo cada una de estas plazas y parques formaban parte de la red de espacio público de la ciudad. Y cómo mediante un buen manejo de materiales locales, mobiliario urbano y conexiones con el entorno natural, se ponen en primer plano las experiencias y las necesidades del peatón. Desde el punto de vista urbano, se puede percibir que Bogotá es una ciudad muy caminable. En primer lugar gracias a su clima agradable, pero también en parte por la calidad de sus andenes, que son amplios y espaciosos. Y estos todos están llenos de vegetación local, como pudimos percibirlo en el proyecto del eje ambiental de Rogelio Salmona. Pudimos ver que el tratamiento de la escala humana en el espacio público realmente se hace sentir en estos proyectos. El diseño sostenible ha formado gran parte de la identidad urbana de las ciudades colombianas. En Bogotá, mediante el brillante uso de materiales locales como el ladrillo y la piedra muñeca. Un arquitecto que a nuestro parecer ejemplifica en sus diseños un sincretismo entre el uso magistral del material local y la herencia latinoamericana de las configuraciones, con patios internos, vistas enmarcadas y un increíble manejo de la luz, es Rogelio Salmona. Entre los edificios más memorables e interesantes de nuestra visita se encuentran la Biblioteca Virgilio Barco. Con su sensorial recorrido de entrada, su fuente escalonada y patio de llegada, que da reminiscencia al juego de la pelota mesoamericana. También el edificio de archivos nacionales y las torres del parque, que demuestran un manejo extremo del detalle en la modulación en base a los ladrillos. En contraste, las edificaciones más modernas que visitamos, como la Torre Atrio, la Universidad Javeriana y el Hotel Hyatt, nos mostraron soluciones de diseño creativas e innovadoras, que responden al entorno en el que se emplazan y con uso de distintos materiales como el acero, concreto y el vidrio. Gracias a la oportunidad que tuvimos de poder visitar diferentes firmas arquitectónicas,
pudimos conocer de primera mano cómo funcionan las mismas y cómo son los procesos de trabajo para poder ejecutar una obra. Además, los fundadores de estas firmas nos contaron cómo fue que formaron sus empresas y nos explicaron a detalle algunas de sus obras más emblemáticas. Interesante porque Javier lo que hace en este proyecto es una topografía del tiempo. Lo que hace es extender también hacia el exterior en estos espacios abiertos en un trabajo muy intenso sobre los genes y posteriormente sobre el pacifismo del rostro de la mensaje. Extender el ámbito del proyecto al exterior. Es decir, cómo la arquitectura ética y políticamente puede identificar el espacio de lo público a través de acciones muy sencillas, muy humildes, pero que resultan muy importantes. Nuestro viaje comienza con la visita a la fábrica IMA, Industria de Artículos de Madera. Pudimos lograr ver muchos de sus procesos, como recortes de tableros, cepillado, cortes en CNC, perfilados, tornado y mucho más. Además, cuentan con un equipo de control de calidad, quienes son los que revisan y terminan manualmente las piezas para asegurarse de que cada pieza sea perfecta. Nuestra siguiente visita nos lleva a Technifil, fábrica de filtros de agua, aceites y combustible para carros y máquinas. Esta fue la fábrica más artesanal que visitamos, ya que involucraba bastante el labor manual del equipo de trabajo. Este es un ejemplo perfecto de diseño, a pesar del contexto, ya que el fundador es un desplazado de los conflictos armados y pasó de ser un mecánico a tener su propia fábrica de filtros, que es una de las líderes del mercado en Colombia. Nuestra última visita en Bogotá fue Challenger, fábrica de gastrodomésticos y uno de los mayores productores en refrigeración. Challenger fue una de las fábricas más grandes que pudimos ver y con una gran variedad de procesos productivos. Impresionante el cambio que vivió la Comuna 13, de ser un lugar de invasiones terroristas y de mucho peligro a un lugar que hoy respira paz gracias al esfuerzo de sus habitantes. La historia de las personas afrodescendientes es parte importante de este lugar, historias que se ven reflejadas a través de sus largos y estrechos callejones. Un ejemplo claro de que nada cambia si nosotros como ciudadanos no cambiamos. Este lugar siempre estará en nuestros corazones con un mensaje de amor, fe y esperanza. Para empezar con los cambios dentro de la ciudad, se debía comenzar educando a la sociedad para ser mejores. Se hizo entender mediante espacios libres hechos para todos los grupos sociales con un mensaje de esperanza. Las expresiones de arte representan para la ciudad su cultura, en la que demuestran la importancia de lo que hay dentro de ella, la ciudad de la entera primavera. Dentro de cada una de las empresas de interiorismo que visitamos, nos impactó el hecho de que no sabían qué era la carrera que cursamos. Ellos intencionalmente lo hacían. A todos los unía la idea de siempre buscar la máxima comodidad para sus usuarios o clientes, logrando ser proyectos ecológicos y vanguardistas, con el estilo o personalidad de cada diseñador.
El arte y la cultura de la ciudad lo vemos muy bien expresado en el Museo de la Antioquia, donde se relata la historia de uno de los personajes más emblemáticos de Medellín, Botero. Pero él no es el único personaje. A él se le unen otros grandes artistas y colecciones de objetos históricos recolectados a través del tiempo. Pudimos visualizar la importancia del concepto para un hotel en nuestra visita a Medellín, en donde, a diferencia de Bogotá, los estilos eran mucho más arriesgados y atrevidos. Con referencia a diseño al trópico, este hotel se inspira en la idea del 23, debido a sus diferentes significados. El 23 representa a las 23 membranas del cuerpo. El ADN se divide en 23 pares de cromosomas, logrando transmitir la idea de un cuerpo dentro de él. Clicklack cuenta con un estilo industrial contemporáneo, pero lo que realmente impresiona de este hotel es su funcionalidad. Se siente una vibra de confort, unificando todas las áreas para la comodidad del huésped y aquellos que quieran disfrutar de sus restaurantes. La elegancia y la experiencia es lo que representa a este hotel boutique. Aunque este hotel podría pasar por algún otro hotel elegante, lo que realmente resalta aquí es su restaurante. Los hermanos dueños del lugar pensaron en cada detalle de experiencias, logrando el reconocimiento mundial por diseño y gastronomía. Los espacios públicos son vitales para obtener un desarrollo urbano sostenible. Espacios como Parque del Río, Parque de los Pies Descalzos y Parque de Bolívar, por mencionar algunos, son espacios que no solamente definen en cierto modo la identidad y el atractivo de la ciudad, sino que estos contribuyen a la calidad de vida de sus habitantes, siendo utilizados para el disfrute y la recreación. El Parque Regional Ecoturístico Arví se encuentra a 30 kilómetros del centro de Medellín. Es un parque abierto desarrollado en predios de uso público, creado para el disfrute de toda la comunidad local. El orquidiorama nos interesó más que nada por su esquema de diseño, el cual parte de un módulo de geometría hexagonal. Mientras en planta, este permite flexibilidad al ir sumando hexágonos donde convenga, en alzado, cada árbol metálico se articula a la escala de los árboles circundantes. Dentro de cada una de las firmas de arquitectura que pudimos visitar, nos sorprendió la rapidez y la manera tan diferente de expresarse de cada uno de los arquitectos. Tuvimos la oportunidad de visitar las instalaciones en donde se realizan estas diferentes obras y pudimos sentarnos a hablar sobre los procesos de diseño y cómo la vida cotidiana y la educación de cada uno hizo que pudieran crear estos fabulosos proyectos. Desde espacios llenos de vegetación, casas de campo, oficinas bancarias, escaleras en las fachadas y espacios de coworking que fusionan el reciclaje de materiales para una arquitectura sostenible, y así logramos percibir la esencia de cada arquitecto a través de su proyecto y su pasión por el diseño. Este ladrillo es fabricado para la oficina nomás. O sea, tenemos un comercio con ladrilleras, llevamos como 5 años desarrollando ladrillos para nosotros. No son ladrillos que nos hacen a nosotros nada más. Como ven, las ladrilleras nuestras muchas son levantadas del piso, como que siempre están a nivel. Entonces, estos son transitores invertidos. Y si ven que nosotros, mucho, estos edificios se los hemos hecho a todos los nuestros. Pruebas de carbono, y son edificios que realmente funcionan. Sí, nada de malo, pero usamos solo materiales de verdad. O sea, estos son mármoles de verdad, todo es acero de verdad, concreto. Y eso es muy importante para nosotros. Aparte de visitar el Museo de Botero y el Parque Explora,
También tuvimos la oportunidad de visitar el Museo de la Memoria, un lugar que se ocupa de mantener la memoria y el recuerdo de un conflicto aún vivo y la divulgación de un pasado reciente de la ciudad de Medellín. Por eso, el museo es una casa de puertas abiertas a los recuerdos y a los relatos de las víctimas de la violencia, el desplazamiento forzado y el narcotráfico. Este es un lugar que promueve la reflexión y la conciencia de toda la ciudadanía. Nos queda como aprendizaje la manera en la que Colombia ha sido un país de transformación y que mediante ingeniosas estrategias de urbanismo social, diseño sostenible y sobre todo un buen trabajo de gestión con los gobiernos locales, el contexto social de las ciudades colombianas ha cambiado de una manera inmensa en los últimos 30 años. Durante nuestro recorrido por Medellín, visitamos diferentes edificaciones de carácter educativo y religioso. Muchas de estas edificaciones de carácter educativo están ubicadas en las zonas más pobres de la ciudad y estas operan como centro de desarrollo integral y cultural, como estrategia en la consecución de un Medellín como ciudad intercultural e incluyente. De la misma manera, la Biblioteca La Quintana es otro de los proyectos concebidos como parte del plan municipal más amplio, en donde su principal objetivo es la transformación urbana y social de Medellín. Desempeña un papel conector que articula diferentes características culturales, físicas y naturales del entorno. El Parque Biblioteca de Belén tiene a disposición de la comunidad diferentes espacios acondicionados para la realización de eventos y reuniones con carácter académico, comunitario, cultural o artístico. Tuvimos la oportunidad de visitar la Unidad de Vida Articulada de Villahermosa, la cual anteriormente fue un sitio de distribución de aguas, con tanques y sistemas, pero esta dejó de funcionar y se mantenía como una zona fuera de uso. Con el cambio propuesto y realizado, ahora esta Unidad de Vida Articulada es un espacio que permite a los residentes del barrio de Villahermosa compartir experiencias, recrearse al aire libre, tener espacios que mejoran su calidad de vida, la de la ciudad y asimismo el contexto social. En el caso de Medellín, el tema de la topografía empinada hace que sea un poco más exhaustivo físicamente caminar de un lugar a otro. Pero la dificultad de sus caminos se recompensa con la abundancia de vegetación local que, además de proveer sombra, crea microclimas en las avenidas y da la placentera sensación de estar caminando en medio de una selva urbana. Al hablar del transporte público y la movilidad de la ciudad de Medellín, tiene un tema curioso, ya que al estar en un valle, gran parte de la ciudad se encuentra en pronunciadas pendientes. Sistemas de grandes buses articulados como el Transmilenio de Bogotá no funcionan en este entorno. Es por esto que se optó por un sistema de metrocable con un aforo de 10 personas por cabina, pero con una constante rotación que brinda un servicio eficiente para las personas que viven en las comunas de difícil acceso. Llegamos a Medellín y empezamos nuestra travesía visitando la renombrada fábrica Imusa. Imusa es una empresa colombiana dedicada a la fabricación de productos plásticos, madera, acero inoxidable, aluminio antiadherente, entre otras opciones. En la actualidad, esta empresa forma parte de la multinacional francesa Groupe SEB y comercializa sus productos en Estados Unidos, Ecuador, Puerto Rico, Panamá y República Dominicana. Tuvimos la oportunidad de conocer sus instalaciones a profundidad, ya que nos acompañan dos diseñadores industriales que formaban parte del equipo de diseño de Imusa, y así comprendimos mejor los procesos desde la parte del diseño. Nos asombró mucho poder ver el proceso completo desde ideación hasta fabricación. A continuación se puede apreciar el proceso de fabricación de una olla de cocina, la cual está siendo trabajada por esta máquina que se llama prensa y está encargada de estirar el material dándole su característica forma. Finalmente se pule y se ensambla al mango para estar lista para embalar. Thank you.
Sin duda, uno de los lugares más inspiradores y divertidos fue el Parque Explora, donde se combinan los juegos con la ciencia y tecnología para hacer el proceso enseñanza-aprendizaje de una manera más didáctica. Este museo interactivo, inspirado en el Exploratorium de San Francisco, cuenta con 300 atracciones, un estudio de televisión, un planetario y un vivero. También visitamos el acuario de agua dulce más grande de Sudamérica. Nuestro viaje concluye con la visita a I+D, estudio de packaging con una cartelera de clientes de lujo que incluye empresas como Jet, Club Colombia, Bimbo, entre otros. Lo que más nos resonó de esta visita fue la importancia que ellos le daban a su proceso de diseño y cómo el serle fiel a este los llevó a evolucionar como empresa e incluso adoptar nuevas disciplinas como lo es el diseño de alimentos.